Cali es la sucursal de los solteros. Según cifras del DANE, el 46% de los caleños no tienen pareja. Por esta razón salimos a preguntar cuál es la mayor dificultad al momento de conseguir un noviazgo. En ese momento estoy soltera. ¿Cuál es la razón de que esté soltera? Pues porque no ha llegado la persona indicada como tal en ese momento. En este momento me encuentro soltera, ya voy para un año y medio de estar soltera. No estoy soltero, pero pienso que hay mucha gente soltera porque personas que dicen no, nada que ver con el amor porque me han pagado muy mal. Lo de la pandemia ha afectado mucho porque ya no nos deja relacionar ni con los amigos, ni ir a paseo, ni ir a río, ni ir a discotecas. Entonces yo creo que el estar encerradito, pues para cuidarnos, para el bien de nosotros, no deja que nos relacionemos también con personas. Es debido también a la situación y que todavía nos falta como... Somos, digamos, los hombres y las mujeres somos muy indecisos debido a lo que estamos pasando, que nos da como miedo comprometernos. Es una situación que nos puso a pensar a todos en cómo vamos a sobrevivir, porque muchas personas quedaron sin trabajo, entonces es muy difícil decir, no, pues quiero conseguir pareja y si no tenés digamos, una estabilidad económica, ¿cómo sostenerla a ella? Entonces ahí está el problema. Pues porque ya no se sale igual que antes, de pronto pues también por la situación económica que no hay cómo salir, con qué solvencia uno puede salir. ¿Vos crees que la crisis económica ha ayudado pues a que la gente siga soltera? Sí, yo sí creo. Sí, porque ya no es, o sea, a pesar de que ya estamos encerrados y todo, yo creo que nos ha afectado a más de uno. Ya hace tiempo de que solo el hombre invitaba y gastaba, ya nos toca a todos por parejo ya debido a tanta situación como está esto. Como la pandemia nos hizo... estar en el núcleo familiar más tiempo, pues a veces la convivencia se complica y puede que uno quede soltero, puede ser, ¿no? ¿Qué le falta al caleño para conquistarme? Yo pienso que, o sea, yo muy en serio, o sea, hay muchos hombres que no quieren una, ni dos, ni tres, no se conforman con una sola mujer. Entonces yo pienso eso, que les falta más seriedad y más, sí, como no sé, valorar a la persona que les llegue en el momento. El tapabocas engaña mucho. Es que a veces, o sea, ahorita últimamente nosotros ya nos miramos, pues, sabemos ya más los ojos que cualquier otra cosa en nuestra físicamente. Y entonces también eso como que, pues a mí no, en lo personal, el hecho de usar tapabocas me retiene mucho para conocer a alguien. ¿Por qué? Porque pues a veces uno dice que el físico no importa, pero pues sí, el físico a veces sí... Sí, importa mucho y cuando usan tapabocas tienen una personalidad muy diferente a la que cuando se lo quitan. Ya no creo tanto como que en la mirada, como se dice, ah, que en la mirada de ese, no, ya no creo en eso.